Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos en un video más, en este caso para mostrar los esquemas del torqueo de la tapa, que consta en realidad de una serie de 5 videos que aparecen acá en el canal Pitino 600, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y la parte 5, pero como justamente acá con el tema de que lo estaba armando y todo, no se ve adecuadamente como cuando lo ves en un esquema, voy a dedicar este videito solamente a poder mostrar eso a través de un esquema que hice un poco más simplificado con el orden más fácil que considero que hay para torquear la tapa. Para quienes a veces no encuentran los videos, recuerden que acá en la parte de listas de reproducción tengo cada tema ordenado, o mejor dicho, cada video ordenado en diferentes listas. Entonces es cuestión de ir a listas de reproducción y está ordenado todo tema por tema, los trayectos, las cuestiones de mantenimiento, los encuentros, preguntas, cuestiones de anécdotas del fitito, novedades, problemas y soluciones, la parte de modelismo, restauración, caja de cambio, interior, electricidad, arranque, freno, tren delantero, tren trasero, carburador, bueno, historias cortas, cada una de las temporadas, está todo ahí, vos haces clic ahí y directamente te aparece en un costado cada uno de los temas ordenados de lo que vos estás necesitando. Digo eso porque a veces me hacen un montón de preguntas, está todo en el canal ya, son 4 temporadas de los temas ordenados en ese sentido. Así que pueden buscarlo directamente en esta parte, como justamente estábamos viendo recién, o si no, en la parte directamente de la lista de los videos, donde aparecen ordenados también secuencialmente a medida que los subo. También los invito a que puedan suscribirse al canal, ya que estamos, y fíjense que habilite este botoncito de gracias, que bueno, para el que tenga ganas y pueda, puede colaborar también por ahí, monetariamente si quieren y de forma voluntaria. Y si no, acá está el alias del Mercado Pago, que también me ayudaría un montón para algunas cosas que estoy por encarar ahora, está disponible en el canal. Bien, sin tomar más tiempo, vamos directamente entonces a la parte que nos corresponde ahora, que es la de los esquemas del torqueo. Y aclaro que esto va a ser específicamente para el caso del Fiat 600R. Consulten los manuales si el modelo no es ese, porque puede haber variantes, entonces de esa manera se evitan problemas en el momento de realizar. Acá tenemos el famoso esquema que voy a estar utilizando, que lo tomé desde lo que trae como orientación la junta marca Sicarelli. Cada junta que uno compra de tapa de cilindros trae generalmente sus recomendaciones. O sea que esto puede cambiar de un lugar a otro. También voy a dejar para que puedan rescatar el esquema de un manual antiguo, que acá aparece la fotito que saqué justamente, y que también muestra otra forma de poder torquear la tapa, que es ni más ni menos que igual a la que voy a mostrar ahora, pero cambia solamente en que en vez de empezar por el bulón 1 como el de admisión, lo toma como enfrentado. Es decir, el razonamiento es idéntico al que voy a mostrar ahora, pero es como una imagen en espejo. O sea que sería exactamente lo mismo, donde en vez de terminar con este como último bulón, termina con este como último bulón. Pero el ajuste va a ser correcto igual. Si quieren le pueden poner pausa acá y usan este esquema, y si no, utilizamos este, que es el de la junta que yo puse en el fitito, para poder realizar el ajuste. Antes de empezar, les digo cómo es la orientación de este esquema que dibujé acá. Básicamente, hacia este lado sería la parte posterior del motor, o sea, acá estaría el vano motor y la caja de cambios, mientras que de este lado estarían las poleas y también la traversa del fitito. Entonces, de este lado tendríamos la cara del block que estaría asociada al escape y al múltiple de escape, por decirlo así, y de este lado tendríamos donde vamos insertando las bujías y el centro de la admisión, ¿sí? Acá estaría el alternador, la bomba de agua, etc. Después, la parte más oscura corresponde al block, la parte más clarita, en gris claro, corresponde a la tapa de cilindros, que en este caso estaría colocada, y esta transparencia roja simula si uno colocara finalmente la tapa de válvulas por encima de la tapa de cilindros, ¿sí? Estas figuras en color azul muestran el orificio de donde iría calzado el eje del distribuidor. Acá tendríamos el rombito que se forma en el conducto de admisión de la tapa, y acá estaría el conducto de agua donde va el porta termostato. Después, suponiendo que sacáramos esta transparencia roja, tendríamos en amarillo acá
cada una de las válvulas de escape y de admisión sin la flauta de los balancines que estaría por encima. Y estas esferitas naranjas, que están numeradas del 1 al 10, corresponden con los 10 bulones de la tapa de cilindros. Yo les escribí el número acá del orden que se representaría al momento de torquear la tapa, de acuerdo a lo que dice el manual de la Junta Sicarelli, ¿sí? En este caso propone, como pueden ver ahí en el video, justamente que yo puse, aunque se ve bastante lejos, en el momento en el que voy haciendo el torqueo de la tapa, empecé tomando como número 1 el bulón más corto que trae para el Fiat 600R, que es el que entra directamente en la admisión. Como número 2, el que está enfrentado directamente. Y después lo que vamos a ver es que se va abriendo hacia los laterales y que se van cruzando para que eso vaya generando un apriete lo más parejo posible en la tapa. Entonces tendríamos número 1 en la admisión, número 2 enfrente de la admisión, número 3 a la izquierda de la admisión, nos cruzamos arriba al número 4 arriba, justamente del lado del escape, bajamos 5, nos cruzamos hasta arriba del 3, 6, después bajamos otra vez, fíjense que es como una X pero que se va ampliando hacia los laterales, el del sensor de temperatura crítica, que ahora voy a hacer una aclaración con respecto a esto, pasamos a la punta opuesta arriba, el 8, bajamos al que está en el borde derecho, en este caso del termostato, como 9, y el último sería el que está del lado del distribuidor adelante, ¿sí? Recomendaciones que se hacen generalmente al momento de tener que torquear la tapa. Primero, que antes de esto, como se vio en el video, hay que repasar todas las roscas, limpiarlas perfectamente y que los bulones entren con la mano alineados sin generar ningún tipo de resistencia. Llegan a entrar atravesados y es para problema. En segundo lugar, que se acercan, se arriman con la mano hasta el tope, se ajustan brevemente y con poca fuerza con el mango, por ejemplo, y después se torquean con el torque que corresponda de acuerdo a cada modelo, idealmente en 2 etapas. Eso igual depende de cada uno, es como que cada uno le manda de acuerdo a cómo lo aprendió, y hay diferentes posturas, no es que lo que yo estoy diciendo acá es la posta, pero bueno, son orientaciones al menos. Una vez que se le da el torque, se deja descansar y en la segunda etapa simplemente se cliquea, como por así decirlo, si es un torquímetro de SAFE, en el mismo orden. No, supongamos que ya hicimos el primer torque, después no es que le mandás como se te canta, tenés que hacerlo exactamente en el mismo orden en el que estaba antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿sí? Y de esa manera se prueba el auto durante más o menos unos 1000 kilómetros. Después se vuelve a sacar la flautita, o sea, en primer lugar la tapa de válvula, después la flauta, y se retorquea nuevamente. Los valores de retorqueo también cambian a veces en algunos modelos. Me escribieron, por ejemplo, algunos comentarios de los SEAT españoles, donde el torquímetro se cambia, o mejor dicho, el valor del torque se cambia en el reajuste. En el caso de los fititos de acá, no estoy seguro de si cambia o no, creo que se hace con el valor, con el último valor de ajuste que había, pero bueno, eso consúltenlo con los manuales para dejar el auto en condiciones, obviamente. Una de las últimas aclaraciones, supongamos que ya hicimos todos los retorqueos y qué sé yo, cuando uno está por ajustar esto, esta tapa de válvulas no está colocada, porque obviamente estamos con todos los bulones expuestos, es decir, no está la flauta de los balancines, no está puesto el carburador, no está puesto el termostato, no está puesto el distribuidor, ¿sí? El tema es que este sensor va puesto y el bulón lo atraviesa, por lo tanto, si es el tipo de sensor más nuevo, digamos, que está como levemente inclinado, hay que tener cuidado antes de torquearlo de que no te estorbe el lugar para poner la tapa de válvulas después. Porque si este sensor te queda apuntando para allá y vos le diste el torque, después tenés que aflojar y sacar toda la tapa por esto nomás y volver a retorquearla, rogando de que no se te corte ningún bulón. Eso lo muestro en el video, de hecho, porque a mí me había quedado muy cerca de acá. Entonces, antes de seguir, coloqué provisoriamente la tapa para ver hasta dónde llegaba, posicioné adecuadamente el sensor, ajusté con la mano y después con el manguito un poco el bulón 7 en este caso, saqué la tapa y ahí torqué en el orden que correspondía hasta dejarlo firme, ¿sí? En este caso, podemos ver que el sensor no está estorbando con la tapa, entonces de esa manera nos ahorramos un dolor de cabeza una vez que ya hayamos torqueado esto. Lo mismo que expliqué acá sería válido para este esquema,
donde simplemente la imagen está en espejo, o sea que pueden usar cualquiera de los dos. Para terminar, acá hay un par de anotaciones también. Yo lo estoy haciendo en el contexto del modelo R. Fíjense que acá aparece como 600D, 600R o el 800, ¿no? Y cuando uno mira el torque de tapa, dice que el máximo es de 2,8 en la escala de kilogramos, ¿sí? Pero el tema está en que el juego de juntas trae un promedio hecho, donde te dice un primer ajuste de 2 y un segundo ajuste de 4. Y 4 es mucho ya, me parece, como para los valores al menos que tiene el Fiat 600R. A mí me hicieron la recomendación varios mecánicos de que no lo pase de 3. Eso consúltenlo, véanlo. Fíjense que los modelos más viejos del 600 también llevan muy poquito torque. Para hacer una tapa, 2,8 es poquito en comparación a otros vehículos, ¿no? Esto que dice 600F, yo no conozco ningún 600F acá, pero quizás por el año que veo acá y por las características que tiene los cilindros, por ejemplo, me parece que este sería equivalente con el modelo S de acá, y fíjense que lleva mucho más torque en proporción. Pero eso conviene consultarlo con el manual que corresponda al modelo que ustedes tengan. También acá tienen valores de referencia para el 133, si en algún momento alguien que está mirando este video tiene un Fitito 133, también puede ver que lleva 5 kilos y medio, ¿no?, en las tapas. Pero bueno, yo elegí ponerle máximo 3 kilogramos, que bueno, sería apenas un poquito más de esto. Los bulones se bancaban hasta 10, supuestamente, o 10 y algo, cosa que obviamente en el Fitito no lo usás. Pero bueno, quería dejar esta tabla de valores porque en una de esas sirve como referencia y también les puede servir en el caso de tener que meter mano en esto. Así que bueno, habiendo visto estas pequeñas ideas con respecto al ajuste de la tapa, dejo a disposición este video para que, bueno, por lo menos tengan una idea más o menos de cómo sería el tema del ajuste. Y bueno, que en complemento con los otros 5 episodios que tengo en el canal, capaz que sirve a modo de referencia. Espero que les haya servido, los invito a que se suscriban. Y muchas gracias a todos los que están apoyando este canal. Nos vemos en los siguientes episodios. Chau, chau.